con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo a Chiloé con el continente, presentamos Noticias del Sur. ¿Cómo está usted? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de las noticias aquí en Canal del Sur. Comenzamos contándoles que en Ancud, coincidiendo con la segunda nevazón de lo que va corrido del invierno en Chiloé, 30 personas en situación de calle recibieron este viernes el aporte solidario, fruto de la campaña Abriga un Corazón, una iniciativa a cargo del programa gubernamental Calle. Coincidente con la segunda nevazón en lo que va ocurrido de este invierno, en un hecho a todas luces atípico para la zona, en la ciudad de Ancud se llevó a efecto este viernes la entrega de ropa de abrigo reunida a través de la acción solidaria que impulsada desde el programa gubernamental Calle de esta comuna, bajo el eslogan Abriga un Corazón, buscó reunir ayuda para cerca de 30 beneficiarios en esta condición, quienes recibieron este aporte que en lo esencial busca mitigar en parte los efectos del invierno. Esta campaña nace a partir del programa Calles del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con nuestra Oficina de la Juventud. Se dio inicio en junio de este año y hoy día estamos entregando a todas estas familias en situación de calle, 30 personas aproximadamente, que están muy contentas y muy felices. Decirle también a nuestros vecinos que cuando escuchen de estas convocatorias a campaña, que por favor nos colaboren porque tiene un fin especial esta campaña. Los beneficiarios agradecieron el aporte que en función del programa les brinda atención no solo del tipo asistencial, esto mientras se ejecuta esta intervención. Estoy muy agradecido porque la vez pasada cuando vine primero mi viaje, me llegó una cajita de cosas, todo, así muy, muy servicial. Y además que me andan a buscar ahí donde vivo, donde riendo una media agüita que más vale dormir afuera que dormir adentro. El esfuerzo que ha hecho la gente para ayudar a nosotros, estoy muy agradecido. Y ojalá que sigan apoyando a todas las personas que estamos en situación. La campaña Abriga un Corazón sumó la activa participación de las comunidades educativas del Liceo Bicentenario Charles Darwin y Colegio Paz y Amor. En otras informaciones, por la vía judicial, el municipio de Ancud busca se reincorpore un poco más de 15 millones de pesos que se habrían pagado de manera errónea a la ex directora de Seqplan, quien desarrolló el cargo entre enero y junio del 2016, sin contar con el título profesional requerido para dicha función. Con una demanda de indemnización de perjuicios, el municipio de Ancud persigue a través del juzgado de letras de esta comuna el reintegro de poco más de 15 millones de pesos, dinero que fueron cancelados entre enero y junio del 2016 a la entonces directora de la Secretaría de Planificación Comunal Seqplan, Tania Cherubini. El vicio en la cancelación fue advertido luego que la Contraloría verificó que se cometió una falta toda vez que la profesional no cumplía en aquel entonces con los requisitos para tener la condición de directora de dicho departamento municipal. Nosotros presentamos esta demanda para poder recuperar la suma de 15.295.785 pesos, que corresponden a los meses de remuneraciones, el mes de enero del 2016, en el febrero del mismo año, marzo, abril, mayo y junio. Esos
recursos deben ser restituidos al municipio, y el conducto es a través de tribunales. Nosotros estamos dando cumplimiento con lo dispuesto por la Contraloría, y hoy día nos encontramos con este proceso en marcha. El abogado representante de esta causa por parte del municipio indicó que, aun cuando la profesional contaba con una licenciatura, esta no era necesariamente la condición requerida para cumplir con el cargo de directora de dicho departamento. El profesional no cumple con los requisitos que exige la ley 18.575, el estatuto administrativo aplicable también a nuestra municipalidad, puntualmente porque no tiene el título profesional, ¿ya? Como bien explicamos en la demanda, y también así fue constatado por la Contraloría, solamente se pudo detectar que esta persona que ejerció como funcionario tenía solo una licenciatura. Por lo tanto, no podía ingresar al cargo que ostentó en dicho periodo. De tal manera que todas las sumas que percibió fueron mala vida. Cabe ser presente que, si bien la profesional cumplió con servicios prestados al municipio en otras áreas o departamentos, solo se repara en su condición de directora de Seplan en el periodo comprendido entre enero y junio del 2016, periodo en el cual finalmente renunció al municipio local. Dreams Puerto Varas Julio presenta, el viernes 14, el humor llega de la mano de Rodrigo Villegas y su nuevo espectáculo, Vamos que se puede. El guatón está decidido a adelgazar. Sé testigo de las pruebas físicas recetadas por su médico de cabecera. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 15, ven a bailar con el sonido de La Sonora de Tommy Rey, la agrupación de cumbias más popular de Chile, con todo el ritmo y el sabor de su música. Entradas desde 3,000 pesos. El viernes 21, ven a reír con Aguante Beloni, el exitoso sketch de Morandé con compañía, que llega junto a la bella cubana Dolores, Betsy Camino, Renata Bravo y El Poeta, y un elenco de grandes comediantes que te hará reír sin parar. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 22, no te pierdas a Chancho en Piedra. El grupo de funk rock chileno nos trae lo mejor de su repertorio, más su reciente canción Dejando Libre el Amor, entre otras. Entradas desde 4,000 pesos. El viernes 28 llega a Puerto Varas el tributo a Sting y The Police con la banda Englishman y la voz del músico John Bidwell, y un show de esos que se recuerdan y se atesoran. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 29, el baladista y compositor chileno Pablo Herrera y sus grandes éxitos, Entre Dos Paredes, Amor Amor y mucho más, en una noche llena de melancolía. No te la pierdas. Entradas desde 3,000 pesos. Shows a contar de las 22 horas. Reserva ya tus entradas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Transmar Chilay te conecta. Más de 42 años prestando servicios de conectividad en el canal de Chacao. Transmar Chilay cuenta con una flota de 4 transbordadores: Ruende, Fiura, Camagüeto y Trehuaco. Nuestro objetivo es entregar un servicio de calidad en pos de la conectividad. Nuestra capacidad de traslado suma en su totalidad 772 metros lineales, acortando los tiempos de viaje tanto de pasajeros como de carga. Nos caracteriza el confort, contando con amplias salas de pasajeros, cafeterías y comedores, además del servicio Wi-Fi que ofrecen todas las naves de Transmar Chilay. Transmar Chilay te conecta. Ya estamos de retorno con más informaciones aquí en Canal del Sur. Una conductora resultó con lesiones menos graves luego del espectacular volcamiento de la camioneta que guiaba, un hecho ocurrido la tarde de este viernes en la pronunciada pendiente de calle San Carlos, en Ancud. Con lesiones de carácter leve resultó la conductora de una camioneta luego que el vehículo que conducía volcara por calle San Carlos.
Producto de la posición en la que quedó el móvil es que fue necesario aplicar una maniobra de extracción de la lesionada, que además se fue asistida por personal del SAMU, esto previo a su posterior derivación hasta el hospital de Ancudo. A la llegada vimos un vehículo volcado con una persona sexo femenino al interior, que bueno, ya estaba controlada por personal SAMU, y en conjunto estuvimos trabajando para inmovilizarla a ella y poder realizar maniobras también de contención del vehículo para poderlo dejar estabilizado y poder sacar posteriormente a la dama. Tras la asistencia a la conductora lesionada, personal de carabineros adoptó el procedimiento policial del accidente sin que inicialmente se lograra establecer las circunstancias del volcamiento, que se dio en circunstancias definidas como normales, toda vez que a la hora del accidente no se apreciaban condiciones de tiempo climático que permitiera atribuir a ese factor la ocurrencia de la emergencia. Y una serie de desafíos, en especial en materia de educación, se concibe en el análisis regional realizado a poco más de un año de entrada en vigencia del reglamento de etiquetado nutricional. Un balance positivo, en opinión tanto de la autoridad sanitaria como también de las organizaciones de consumidores, deja en la región de Los Lagos el análisis a poco más de un año de la entrada en vigencia del reglamento de etiquetado nutricional. El presidente de la Asociación de Consumidores de la comuna de Puerto Montt, junto con valorar este esfuerzo, también se refirió a los principales hitos que marcan el desafío de poner en práctica esta normativa, que aún no cuenta con elementos que permitan analizar de fondo su impacto, pero que sí permiten avanzar en importantes materias como la de educación. Nosotros, la Asociación de Consumidores, vamos a trabajar fundamentalmente porque existe acá una adecuada política alimentaria como la que existe, y esa política alimentaria con una normativa adecuada, pero también con un trabajo educativo. Ese trabajo educativo lo vamos a solicitar a la Seremi de Salud, a todas las autoridades, lo estamos haciendo, por eso estamos reunidos acá, nos vamos a comprometer en aquello. Nos parece que eso es un aspecto importante, fundamental, pero no basta con eso. Aquí también esto toca a la industria alimentaria. La industria alimentaria tiene una responsabilidad, y desde luego los consumidores. Hay gran parte de las cuestiones que tienen que ver con esta ley que son traspasadas a los consumidores para que fiscalicen, para que eduquen, para que trabajen. Así que esos tres aspectos son fundamentales, esos tres actores, el gobierno, la industria alimentaria y los consumidores, para que esto funcione, para que verdaderamente exista un cambio cultural, para que verdaderamente exista un cambio en nuestros hábitos de consumo. Tomando en cuenta el estudio dado a conocer en los pasados días al cumplirse un año de la entrada en vigencia de esta normativa, la Seremi de Salud indicó que existen aún desafíos más de mediano plazo, como el desarrollo de diversos estudios que permitirán medir de manera integral el impacto de esta iniciativa, que en todo caso tiene elementos más que suficientemente acreditados como benéficos hacia la población. Hay un estudio muy importante que se va a hacer en varias universidades, está el INTA de la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, hay universidades americanas, un estudio que ya se empezó, que contempla 5 áreas de investigación, y dentro de ella está la modificación de los alimentos, está cómo es recibida esta ley por madres y por adolescentes, el impacto en el consumo, el impacto del marketing, la modificación de los marketing, pero un estudio de largo plazo, a 3 años, que comenzó ahora en junio, y que obviamente va a permitir entonces una evaluación de mediano plazo, que es la que permite ir ajustando las políticas públicas. Por ahora, a un año de la implementación, estamos muy satisfechos con los resultados, y obviamente trabajando el tema de la obesidad infantil con otros actores gubernamentales como el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte, Educación, JUNAEP, que también ha modificado sus minutas y ha incorporado un plan que se llama Contrapeso. Recordemos que en el país el 50% de los niños tiene sobrepeso, obesidad en primero básico, y en nuestra región es un poco más alto, ya un 51%, y mientras más al sur del país, mayores son las tasas de obesidad infantil. A un año de la nueva norma se reformularon 1.550 productos, motivo por el cual desde el Departamento de Alimentos y Nutrición se indicó que se prepara un informe sobre eventuales riesgos para la salud por los endulzantes. La autoridad busca identificar cuántos poseen este tipo de aditivos.
En otras noticias, fue inaugurado en Santiago el laboratorio único en su tipo en América Latina que busca probar los mensajes de emergencia que a partir de septiembre todos los celulares nuevos deberán poder recibir. Los detalles en la nota de Rolf Paschol de CNN Chile. Que se hace a 5 pisos bajo tierra en una especie de búnker y que este jueves fue inaugurada por la ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Esta sala, que es pionera en América Latina, es una sala muy importante porque tiene un objeto muy claro y preciso. Certificar que todos los equipos móviles que estén en el mercado puedan recibir los mensajes de emergencia, lo que a partir de septiembre será obligatorio para todos los celulares nuevos. La gente cambia los teléfonos más o menos en un periodo de 18 meses, así que de aquí a tiempo debería estar todo el parque ya, Chile tener todo el parque con los teléfonos homologados y certificados. La gente quiere seguridad de que cuando se cambia de una compañía a otra, la función y la calidad del servicio que quiera adquirir sea compatible para todas las compañías. Los incendios del verano ya quisiéramos haber contado quizás con esta tecnología porque esto salva vidas. Claro, porque los mensajes advierten sobre volcanes, incendios, tsunamis y si se debe evacuar. Lo más importante, funciona aunque las líneas estén colapsadas. Si es zona costera, se establece la poligonal en la zona costera y llega a la gente que está en ese lugar, que tiene el celular prendido o que va a entrar a ese sector mientras esté funcionando los mensajes. Lo que quiero insistir, que tiene una banda exclusiva y por lo tanto esto es seguro que aunque los celulares se saturen, este mensaje le llegue a la gente. Tecnología pionera en América Latina, en un país como Chile con cerca de 25 millones de celulares y con más de 10 millones de personas que se han portado a otras compañías y que a partir de septiembre podrán estar tranquilas de que el equipo que comprarán podrá recibir ese mensaje que podría salvar sus vidas. Rolf Paschult, CNN Chile. Ya está en Ancud y Chiloé lo que su perro esperaba. Alinat, alimento natural, balanceado premium. El especialista para cada perro según su edad y tamaño. Alinat no solo alimenta a su mascota, también la nutre y mejora su digestión y salud integral. Desde los más pequeños hasta los más adultos pueden saborear alguna de sus 8 variedades. Alimento para cachorros en crecimiento, para perro adulto en mantención, adulto en crecimiento y adulto senior. Incluye pellets de 6 y 12 milímetros para razas grandes y pequeñas. Despacho sin costo a domicilio, directamente por su distribuidor. Contáctate a este número. Su perro se lo agradecerá. ...101.7 FM... Océano, una canción que te lleva a navegar. Desde Ancud, frente al mar. Océano, la radio de tus emociones. Estamos de regreso con más noticias del sur. Partidaria de modificar la ley de pesca, de mejorar la conectividad interna de Chiloé a partir de la construcción del puente Chacao, se mostró en su paso por la isla la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic. Bajo el concepto de un programa de descentralización en su eventual gobierno, donde las regiones tendrán un rol protagónico en diversas materias, anticipando en el caso de Chiloé y de la región la modificación a la ley de pesca, como así también el mejoramiento de iniciativas de carácter local en el ámbito del turismo y, por cierto, generando mejores condiciones de conectividad al interior del territorio, fueron algunos de los conceptos vertidos en el marco del paso de la senadora Carolina Goic en su condición de candidata presidencial. La representante en el Congreso por la región de Magallanes abordó estas materias en el marco del diálogo que sostuvo con diversos partidarios de su candidatura en Ancud. Y si hay algo que yo quiero establecer en mi programa con mucha fuerza es el programa de regiones, de descentralización, y eso implica tener una mirada distinta, no la mirada de Santiago a las regiones, sino a la inversa. Entonces la idea de esta visita es mirar a Chiloé con los ojos de su gente, poder conversar sobre los temas de la pesca artesanal en los que hemos estado involucrados y cómo modificamos una ley longueira que sabemos que fue injusta, además de todas las complicaciones que hubo en su tramitación, cómo podemos potenciar el turismo
turismo en una zona que tiene tanto potencial, pero que ese turismo beneficia a la comunidad local. Es eso lo que buscamos, en proyectos que sobre todo puedan implementar y llevar a cabo los jóvenes, las familias que están acá. Hay una propuesta que me ha hecho la gente cuando cruzamos el canal de Chacao, que esperamos que tenga un puente en unos años más, pero un puente que sea para llegar a una isla que también en la infraestructura interna se viste como corresponde. No solo el beneficio para acceder más rápido a la isla, sino también en la conectividad interna. Un gobierno basado en el sentido común, atendiendo sobre todo el requerimiento de las personas, es la línea que busca imprimir Carolina Goic a su propuesta presidencial. Aspecto que también abordó en el caso de Chiloé, los requerimientos en materia de seguridad social. Lo que queremos es generar un sistema de seguridad social que sea solidario y que además demuestre que pueda haber una institucionalidad pública, que no sea burocrática y que tenga mejor gestión que las AFP. A mí me parece que ese es un primer paso para tener un sistema que realmente sea solidario y que permita garantizar pensiones más dignas. Junto con eso, nuestra prioridad son los adultos mayores que hoy día tienen pensiones que no les alcanzan, que son de miseria. Y yo espero que ojalá este año, que no tengamos que pedirles que sigan esperando hasta el debate presidencial y el próximo año, sino que este año podamos tener al menos un aumento del 20% de las pensiones. Tras su paso por Ancud, la candidata presidencial emprendió rumbo más tarde a Dalcahue para culminar con un encuentro ampliado en la ciudad de Castro. En otras noticias, en Puerto Montt se llevará a efecto la próxima semana el Seminario Regional de los 7 Territorios Turísticos de la Región de los Lagos. Este viernes, las autoridades regionales, junto a los directores de Corfo y Cernatur, compartieron el objetivo de la cita, que abarca representantes de las 3 provincias de la región. Mostrar el trabajo público-privado que ha permitido fortalecer destinos existentes y desarrollar otros de carácter emergentes que hoy constituyen una oferta de mayor valor para el visitante de la región son algunos de los aspectos que espera abordar el Seminario Regional de Territorios Turísticos Los Lagos, Encuentro de Destinos, en el que se pretende mostrar los atractivos y la diversidad de nuestros destinos y territorios turísticos, actividad que la próxima semana desarrollarán en la ciudad de Puerto Montt, Corfo y Cernatur. Yo quisiera rescatar acá el buen trabajo que se ha realizado por parte del sector privado, ¿no es cierto?, en cada uno de los destinos, trabajando en conjunto con el sector público, con el gobierno, gobierno regional, Cernatur, Corfo, Cercotec, que son instituciones que hoy día tienen una amplia oferta de apoyo para los emprendedores y todo el sector privado que está en estas cadenas, ¿no es cierto?, de cada uno de los destinos y de los circuitos regionales que hoy día contamos. Si bien en los 7 destinos de la región de los Lagos aparecen sectores ya conocidos como la cuenca del lago Llanquihue, Chiloé, Osorno, Puyehue, aparecen también otros de real importancia, al menos en su proyección, como Mapulagual, Camino Real, Patagonia Verde, que integra a Puerto Montt, Calbuco y Maullín. En esos territorios se ha ido conformando una oferta de productos turísticos integrados, focalizados en los atractivos de naturaleza y cultura que exhibe la región. No nos hemos concentrado solo en los destinos, efectivamente, que ya estaban camino a la consolidación, como Chiloé, como la cuenca del lago Llanquihue, sino que habían verdaderos diamantes en bruto aquí en la región que no estaban del todo desarrollados y que le hemos prestado respaldo. Camino Real, desde luego, es uno, Mapulagual es otro, Patagonia Verde es otro. Así que estamos muy contentos de que esto se pueda hoy día mostrar con resultados de asociatividad y de oferta muy concretos. Un aspecto esencial que espera abordar el seminario es la integración y el trabajo asociativo en función de concretar esta propuesta de territorios turísticos de los lagos, Encuentro de Destinos. Necesitamos fortalecer la asociatividad, necesitamos que los de Chiloé conozcan los de Patagonia Verde, los de Mapulagual conozcan los de Chiloé, es decir, podamos transmitir en conjunto una imagen más concreta de la región, más unificada. Los destinos que se van a presentar son por todos conocidos, desde los ya consolidados como Chiloé, Lago Llanquihue y Todos los Santos, o Osorno Puyehue, pero también van a estar presentes Mapulagual, que es emergente, va a estar presente Patagonia Verde, va a estar presente Camino Real, y por supuesto
supuesto, nuestra capital regional asociada con Maullín y Calbuco, que estamos tratando de hacer una transformación desde centro de distribución a destino turístico propiamente tal. El encuentro del próximo 19 de julio a desarrollarse en Puerto Montt pretende compartir las experiencias de expositores sobre hotelería y restauración con identidad y diseño de experiencias turísticas sustentables, además de la participación de 7 expositores que mostrarán la oferta de cada uno de los destinos turísticos de la zona. Termina así esta edición de las Noticias del Sur. Como siempre, gracias por vuestra sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo Chiloé con el continente, hemos presentado Noticias del Sur.